Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que se revela a los pequeños, como María, la Virgen del Rosario, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Al volver los 72 de su misión, dijeron a Jesús llenos de gozo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones y para vencer todas las fuerzas del enemigo, y nada podrá dañarlos. No se alegren, sin embargo, de que los espíritus se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. En aquel momento, Jesús se estremeció de gozo, movido por el Espíritu Santo, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo mantenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes, las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así tú lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, como nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Después, volviéndose hacia sus discípulos, Jesús les dijo a ellos solos: Felices los ojos que ven lo que ustedes ven. Les aseguro que muchos, profetas y reyes, quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Qué privilegio tenemos de poder escuchar y ver, ser testigos, realmente tener una experiencia de las presencias de Dios y sobre todo de los efectos de sus milagros, de la autoridad con que también a nosotros nos ha revestido? Precisamente nos unimos a esta acción de gracias que eleva a Cristo al Padre, porque estas cosas las ha revelado preferentemente a los pequeños. De la mano de la Virgen del Rosario, en este día, hagámonos pequeños. De la mano de la Virgen del Rosario, retomemos, especialmente en este mes de la familia, la posibilidad de reunirnos en el hogar a rezar el Santo Rosario y a pedir esta gracia para poder ser hoy día nuevos misioneros del Padre. Qué hermoso ser una familia misionera, una familia de puertas abiertas, una familia que sale de su entorno cómodo para ir al encuentro de otros que también necesitan de ese mensaje de fe y de ese testimonio de iglesia doméstica. Pidamos todas estas gracias hoy al venerar a la Virgen del Rosario. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una familia que reza unida,